El Museo de Historia Natural es un lugar único en su género, pues alberga parte de la gran diversidad vegetal y animal de nuestro país. Depende de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cumple 100 años. Acompáñenos a conocerlo. Existe un lugar en Perú que reúne el legado de millones de años de vida en nuestro país y donde la pasión por la ciencia se siente en cada uno de sus pasillos y rincones. Ese lugar es el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y que este año cumple su primer centenario de fundación. Fue fundada el 28 de febrero de 1918 por la iniciativa del doctor Carlos Rospigliosi Vigil. En esa época era muy importante fomentar los descubrimientos en el Perú. El Perú en todo su territorio no era muy conocido, entonces se necesitaba una institución que alojara las piezas y objetos que se fueron descubriendo en las distintas investigaciones y viajes. Y ya se conocía que el Perú era un país megadiverso, por los viajes y descubrimientos de Antonio Raimondi, Alexander von Humboldt y otros historiadores. Entonces la Universidad de San Marcos tomó esa iniciativa y fundó el primer Museo de Historia Natural. Durante este siglo de vida, el Museo de Historia Natural ha visto crecer su patrimonio exponencialmente, gracias al incansable trabajo de decenas de científicos que han ido colectando muestras de nuestra riqueza en flora, fauna y gea. Las colecciones, por un lado, son las más grandes que tenemos en todo el Perú, son más de 2 millones de ejemplares, entre plantas, animales, pequeños y grandes, en fin. Son más de 2 millones de ejemplares que se han ido recopilando poco a poco, pero no solamente es cantidad, muchos de ellos han sido base para sustentar la presencia de especies nuevas, géneros nuevos, y estos son los que documentan la biodiversidad del Perú. Entonces, si nosotros somos muy activos en formar y descubrir la biodiversidad que tenemos, el puente que tenemos con la exhibición permite que esos descubrimientos se hagan conocer al público. El principal objetivo de un museo de historia natural a nivel, digamos, del mundo, de todos los museos, es investigar la flora y la fauna, principalmente de su país y también del mundo entero, ¿no? Con la idea de preservar el conocimiento sobre esta especie, viendo también que hay especies que se van extinguiendo por los distintos cambios climáticos, de intervención del hombre, que están en peligro, ¿no? Y una manera de evitar que desaparezca, por lo menos en el conocimiento, en la ciencia, es la investigación. Estos 100 años el museo ha crecido fundamentalmente con el aporte de investigadores peruanos. Tenemos investigadores muy, muy connotados, el doctor Ferreira, la doctora Serrate, el doctor Oscar Tobar en botánica, en el área de aves y mamíferos, el doctor Hernando de Macedo, y así numerosos investigadores, la doctora Luz Sarmiento en el área de parásitos. Todos ellos a lo largo de estos 100 años, el profesor Javier Ortiz de la Puente de Negri y muchos otros han ido creando hitos a lo largo de estos 100 años. Además de las 13 salas de exhibición permanente, donde grandes y chicos quedan sorprendidos con los fósiles y las representaciones a escala natural del Carnotaurus, el titanosaurio de Bagua o el Leviatán Melvilley, el Museo de Historia Natural cuenta con una colección invaluable que no se exhibe, pero sirve para el estudio de los científicos peruanos. Y una de las más importantes es el Departamento de Paleontología de Vertebrados, que guarda 6.000 muestras de fósiles. El departamento nace en el año 1999, a raíz de la iniciativa del doctor Nils Valencia y otros profesores del museo y de la Universidad de San Marcos, que apoyaron la labor que veníamos haciendo Mario Urbina y yo en la búsqueda y consolidación de fósiles de vertebrados en el Perú. Habían paleontólogos extranjeros que venían al Perú y muchos de estos, los fósiles que ellos colectaban, los llevaban a sus museos en Estados Unidos, en Europa.
y nosotros pensamos que eso ya debía cambiar, ¿no? Y tener colecciones en el país para que sean estudiadas por peruanos, jóvenes de biología o de geología que estén interesados en conocer cómo ha sido la historia de la vida en nuestro territorio. Y bueno, eso se fue dando poco a poco gracias a justamente el Museo de Historia Natural. Esta colección además es un patrimonio nacional y natural que permite a muchos investigadores de todo el mundo poder aprender sobre cómo fue el pasado y la evolución de las especies. O sea, sin duda, la producción científica que tiene este departamento también es muy grande. O sea, tenemos publicaciones en revistas de nivel internacional cada año y se da a conocer el pasado de nuestro territorio y la labor que hace el museo en estas publicaciones. Más allá de las colecciones, estos 100 años del Museo de Historia Natural son un pretexto para mirar el camino recorrido y la dedicación de decenas de personas, científicos y trabajadores que lucharon y luchan por preservar el conocimiento y nuestra biodiversidad. Nosotros pensamos que la ciencia no puede quedar solamente en estantes o en publicaciones. El rol social que tiene el museo es justamente difundir los resultados de nuestras investigaciones. Las muestras que nosotros tenemos son como documentos, son como bibliotecas. Está para que alguien las vuelva a revisar. Esos documentos alguien los tiene que ver y examinar. Si no hubiera unas colecciones como estas, entonces no habría forma. Habría que simplemente creer. Pero en la ciencia no es así. Es una pequeña muestra de cada zona de nuestro país, de cada ejemplar, de toda la biodiversidad que podemos tener en los museos de historia natural. Y es importante porque da para investigaciones de hoy y del futuro. Cuando las piezas se extingan en algún momento, queremos que no sea así, va a ser un recurso muy valioso y muy importante para conocer que existió y qué hacer para evitar que desaparezcan más especies, ¿no? Entonces, para la misma conservación de nuestra flora, de nuestra fauna, de nuestra riqueza, es importante. Si se pierde la colección de un museo, se pierde nuestra historia, se pierde lo que conocemos de nuestro país, ¿no? Nuestra riqueza. Entonces, cada museo es valioso, es un tesoro. Como celebración de su centenario, una muestra del tesoro del Museo de Historia Natural saldrá de su tradicional local para acercarse a las periferias de la ciudad, con la exposición itinerante 100 años de historia natural en el Perú, que visitará el distrito de Villa El Salvador desde el 29 de noviembre.